Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Mini World. Hoy estoy a punto de llegar a la estación de radio. Continuando con nuestra historia, una vez que el ejército de Haku se reunió, Gustavo y sus hermanos se fueron a reunir en la selva tropical. Junto con sus demás compañeros de clase, quienes eran soldados. Soldados disfrazados de niños. Una vez que Sakura quino moto, una vez que Sakura quino moto llega a su a sus compañeros, de sus amigos de siempre, pero desafortunadamente no encuentra a Gustavo y a los demás. Sin preocuparse, ya sabía que a dónde irían ellos. Dice que después de clase, Sakura Kinomoto le dice a Shaoran y Enya que tienen que ir a la selva. Sakura dice que después de clase tiene contemplado ir a la selva tropical para ver la reunión. Las clases terminan, Sakura Kinomoto y su amiga Tomoyo deciden ir a la selva tropical junto con Shaoran, saliendo de la escuela. Yukito se apresura a Sakura y le dice: Sakura, ¿por qué tan deprisa? Sakura dice: tengo que ir a la selva tropical, es algo. Entonces Yukito dice: los acompaño. Y se van. Llegando a la selva tropical, los chamanes le dicen: ¿a dónde tienen pensado ir? Sakura dice: venimos a ver a Gustavo. En eso aparece Hiroshi y dice: chamán,
déjenlos pasar. Son órdenes de nuestro señor Haku. Los chamanes dicen, con mucho gusto como usted ordena. Pasan recorriendo de la selva tropical hasta que recorren, hasta que llegan al templo de Haku. ¿Dónde va? Allá. Arekusanda los recibe y dice, y se queda sorprendido. Y se sacó. Arekusanda, tú también estás aquí. Así se acuerda. Pasen los guías. Al templo de Haku. Una vez que llegan a Haku, un niño ven a todos sus amigos reunidos y dice él, hemos llegado a tiempo. Llegamos ya que la reunión está. Entonces Gustavo, no, Elio, llegaron justo a tiempo. Los estábamos esperando. Los estaban esperando, dice Elio. Sí. Una vez reunidos, aparece un niño, precisamente llamado Haku. Sakura le dice, pregunta, ¿tú eres Haku? Sí, yo soy Haku, pero no estoy en mi forma original. ¿Tu forma original? Sí, así es. Todos aquí estamos. Los sucedidos aquí no estamos. No estamos reunidos aquí. No estamos en nuestra forma original. Pero ahora que ya estamos reunidos, nos convertiremos en forma original, dice el niño ya. Entonces Sakura, sorprendida, se queda viendo, diciendo, viendo cómo Haku y todos los demás toman su forma original. El de Haku era en forma de serpiente emplumada. La forma de Gustavo era... era una persona joven con un extraño traje de espadachín y con una extraña capa. La forma de Orfeo era un guerrero. Y la forma de Gea Dios, Gea y todos los demás, su forma original, eran unos soldados. Decía entonces, Haku le dice a Sakura, señorita Kinomoto, esta es nuestra forma original. Entonces,
Kero y Yukito también toman su forma original. Dice. Y su forma original de Kero y Yukito ya saben cómo es. Y dice Yukito. Ya dice Yukito transformado en Yue. Ya que estamos en una reunión donde todos estamos en nuestra forma original, comencemos. Adelante, señor Haku, dice Yukito. Y Haku dice: muchas gracias, Yue. También Helio. Se convierte bien. Él se convierte en el mago Glow, dice. Ya que estamos aquí reunidos, comencemos. Y decía Haku: así es, joven Helio. Recientemente me he enterado que los ejércitos ya están reunidos y ya estamos todos reunidos. Mi ejército también está reunido, lo cual implica iniciar la batalla contra los siete demonios de la oscuridad. Una vez que el ejército de Haku reunido, ya se reunió, dice, tenemos que estar al pendiente por si esos demonios intentan atacar aquí. Dice, Yue, dice. De hecho, podemos salvar este mundo trabajando todos en conjunto. No es así, señor Haku. Haku le dice, así es, Yue. Entonces, un mensajero de la Atlántida dice gran Haku, le tengo noticias, los ejércitos de los siete demonios iniciarán su ofensiva aquí en la selva. Ya vienen para acá. Eso me lo dijo mi señor Tlaloc. Gracias por pasarme el mensaje, le dice. Ya escucharon, soldados, a sus posiciones. Orfeo dice, claro que sí, señor Haku, y le dice a todos los soldados, ya escucharon lo de Haku a sus posiciones, sí, 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 señor Orfeo, todos los soldados de Haku toman sus posiciones. Todo el ejército de Haku y el ejército de Gustavo toma sus posiciones de combate. Una vez ya con el ataque ya en sus posiciones,
que ataque sobre la selva tropical y el templo de Haku. Eso es todo y nos vemos en la siguiente historia de Midisau Tango. Hasta entonces.